momento muchísimas cosas al mismo tiempo. El reconocimiento de la desintegración que había y de la integración nacional que se puede dar con mucha rapidez. La constancia del peso de la miseria sobre la conciencia nacional y la constancia de las inmensas dificultades para limitar o eliminar en algo la miseria. El aura romántica de un grupo de guerrilleros. El rechazo de la violencia que aprovecha, sin embargo, el espacio abierto por ese grupo de guerrilleros. La imposibilidad de la vía armada y los resultados espectaculares de una primera semana de guerra. La presencia creciente de la sociedad civil que se concreta maravillosamente en este espacio civil que rodea la catedral. La espectacularidad de las reuniones, el apetito de los medios informativos, la creciente presencia de una prensa crítica, la resistencia de la televisión a deber hacer un medio de integración nacional a través de la objetividad. Son algunas de las cosas que me ocurre que en este momento significa Chiapas. Pero tienes tu biblioteca, tienes tu filmoteca, tienes tu gatoteca, tus miniaturas, ¿verdad? Son, bueno, has coleccionado miniaturas de todo tipo, los luchadores, ese maravilloso espectáculo de la Plaza de Santo Domingo con la reproducción en miniatura de los personajes que registró en el siglo pasado Linati, ¿no? Esa es una belleza. Sí. Bueno, pero te digo, todo tiene que ver con... Yo no tuve infancia, o no sé lo que se considera por infancia, me la pasé leyendo. Cuando me di cuenta ya era demasiado tarde y tenía 30 años. Entonces fue cuando descubrí el dibujo animado, cuando redescubrí el cómic que siempre me había gustado, y cuando empezó mi gusto por la miniatura. Todas son compensaciones de algo que no tuve o que de otra manera no tendría a la mano. Que eso se expresaría muy bien con todos los luchadores que tienes de colección. No nomás las miniaturas, lo que te ha hecho Toledo. La lucha libre es una maravilla. Es el único espectáculo donde el espectador se incorpora plenamente y en un rito de coliseo romano, violento, o de tribu vindicativa, o de experiencia de antropólogo en Borneo. Todo eso es maravilloso. Yo, la idea de gritar queremos sangre cuando sabes que no va a pasar nada y que... El poema de Pellicer que dice, el pueblo mexicano tiene dos obsesiones, el gusto por la muerte y el amor por las flores. Pero en el caso tuyo, tú no tienes dos obsesiones, sino tienes múltiples, infinitas obsesiones. Eres un coleccionista, yo creo que de todo lo que... De todo lo que está al alcance de mi capacidad adquisitiva, sí, soy devorador de ritos, de gustos, de manías, de fetichismos. Pero pienso que
De pronto se te vuelve inevitable. Pero tantas cosas, tanto. No eres un coleccionista que de Art Nouveau o de Art Deco o de qué sé yo, que sino un coleccionista de múltiples de lo que puedo, objetos. Pues. Es una preciosidad esa. Pero yo tengo la idea de que la insaciabilidad se relaciona directamente con el gusto adquisitivo, y yo me propuse muy absurda y neciamente no pertenecer a la sociedad de consumo, porque me parecía deleznable y de mal gusto, todas las tonterías de superioridad instantánea. Y con tal de no pertenecer a la sociedad de consumo, me hice mi propia mini sociedad de consumo que me ha resultado inmanejable. Vivo entre cerros de libros que ya no sé de qué, cuáles son, entre objetos que no logro defender. Te voy a enseñar la pieza más rara que tengo. Es una escena de Eva Porfiriana. ¿Y esto de qué época es? Pues debe ser Chiapas 1993, pero... Parece. Pero ve esta sombrerería, Carlos. ¿No es un prodigio esta sombrerería? Pero no me quedó otra porque... En algún momento de mi esnobismo dije, no, yo no puedo pasarme los fines de semana en un superalmacén. Y ahora me paso los fines de semana en la Lagunilla y en todos los sitios donde encuentro la manera de caer ante un objeto. Un amigo que hace trazos, no sé si muy ingeniosos, y yo nos... Consideramos que la gran actividad es ser cuarios, que los anticuarios son nuestros enemigos naturales y que nosotros como cuarios estamos rodeados siempre de ese bosque de trampas, apetencias y cuchilladas por la espalda. A modo de guías de la memoria, maravilloso, melancólico, extraordinario, una incursión en la emoción estética luego de estar todo el día rumiando oscuridades políticas. Para mí la muerte es la cesación de la lectura, las películas, del té, de la conversación telefónica y de la posibilidad de despertarme temprano para leer gozosa y golosamente los periódicos. La muerte es el fin del hedonismo que me permito. Thank you.
Aquí también los muertos retoñan, desgraciadamente. Cuando dejemos de gruñir como avispas en enjambre, o nos volvamos bola de remolino. O cuando terminemos por escurrirnos sobre la tierra como un relámpago de muertos, entonces tal vez nos llegue a todos el remedio. Carlos Monsiváis, tan urbano, tan citadino, ¿cómo se siente? Como se decía clásicamente, descontextualizado y luego asombrado de la manera en que veo esto con mirada distinta de cómo la circunstancia política me cambió el modo de ver algo que tal vez en otro momento me hubiese confinado en visiones demasiado pintorescas y que hoy me obligan a un esfuerzo por no aplicar esa perspectiva del pintoresquismo. Pues no un compromiso ante la ley ni un juramento en el altar, pero sí una necesidad de entender que te lleva a renunciar a tus inercias, y una de las inercias era calificar lo que no entendías, que te molestaba, te dolía, calificarlo de pintoresco para renunciar a un proceso de comprensión y de crítica. Hay que repensar México. Así dicho es como demasiado para cada persona, pero como es un momento de encrucijada nacional, si uno puede decir hay que repensar México porque todos estamos involucrados, o hay una humanización profunda del desarrollo económico y hay una transición sólida a la democracia, o nos quedaremos pensando por qué no repensamos México. Bueno, tampoco puedo pedir yo una autocrítica general. Muchas de mis afirmaciones jactanciosas y de mis visiones de conjunto se han desplomado. Otras, para mi fortuna, persisten, porque también sería muy triste sentirme sin ninguna certeza. Y yo siento que no soy para nada un caso singular. Lo que sucede es que pensamos que era posible ir viviendo de zona de decepción en zona de decepción y pronto resulta que sí es posible al costo de un país desvencijado y de una democracia siempre inexistente. Esto es Rulfo. Su falta de posesiones, sus escenarios tan desnudos, ir construyendo sobre la tragedia la vida cotidiana. Esto es Rulfo. Y su manera tan seca, tan concentrada y de pronto tan lírica de ver aquello que carece de contextos, donde el mismo paisaje se ha abandonado a su inercia destructora.
la única canción que la Warner Brothers contrató para 6 películas fue Perfidia. You know, Louis, I think it's the beginning of a great friendship. I came to Casablanca for the Wolves. Qué poema me gusta, el poema del que en ese momento me acuerdo. Yo sí creo que la poesía que no se memoriza, no creo que uno pueda memorizar toda la poesía, pero que si no tiene una capacidad de memoria de poesía, no gusta la poesía realmente. Bueno, esto lo oí un día a don Alfonso Reyes y desde entonces lo he creído, porque la memoria es un tributo que tú pagas a los ritmos, a las elocuencias y todos los descubrimientos de la poesía. Hay instantes en que una línea de un poema que ni siquiera sabía que había memorizado me aclara una situación. Siempre te estoy provocando para... ¿Qué poema de Pellicer es realmente el que más te gusta? Por ejemplo, un pintor que no es exactamente extraordinario, pero tuvo un momento muy interesante, Adolfo Besmogar. Le escribe Pellicer a Adolfo: si en tus ojos o en los míos anda la luz buscándome, te ruego que escondas en la sombra de tu fuego las soledades de nuestros navíos. Y la siguiente cuarteta viene diciendo: en el mar de los ojos hay plantíos de peces luminosos. Ya la idea de un mar de los ojos donde hay plantíos de peces luminosos es tan extraordinaria que te rebasa. Y a mí me pasa con frecuencia con Pellicer eso, o me pasa con Villaurrutia, que leyéndolo descubro hasta qué punto mi soledad y mi angustia en la soledad son fabricación literaria también, que no... Reconocimientos, ¿no? Reconocimientos y una urdimbre, un tejido que tiene mucho que ver con lo que has leído. Porque de pronto tengo una soledad Villaurrutia, una soledad Lezama Lima, y digo, esto ya no es cierto, esto es pura literatura. Ustedes dirán que es pura necedad la mía, que es un desatino lamentarse de la suerte y contimás de esta tierra pasmada donde nos olvidó el destino. La verdad es que cuesta trabajo aclimatarse al hambre. Y aunque digan que el hambre repartida entre muchos toca a menos, lo único cierto es que aquí todos estamos a medio morir. Y no tenemos ni siquiera dónde caernos muertos. Es fantástico esto, ¿no? Significación muy sencilla, y nosotros ya estamos tan acostumbrados a encontrar rituales en todo. Sí, yo desgraciadamente mis convicciones metafísicas, quizá porque he vivido siempre cerca de cines, no son muy altas. La experiencia de cinéfilo mató la raíz metafísica. Se la confería a la pantalla. Si quiero resucitar, quiero resucitar como extra. Qué raro, ¿verdad? Sí, con estos peligros parece el DeLorean.
¡Don Uvas! ¡Unas frías! ¡Don Uvas! Gracias también a los candidatos a la presidencia de la República por sus faxes de adhesión al acto y de reconocimiento a mi persona. Thank you.